11 for the murder in the first degree of Aaron Fice. The court imposes a mandatory life sentence without the possibility of parole. Count 12 for the murder in the first degree of Scott Beagle. Nicolás Cruz no tendrá derecho a fianza y antes de la sentencia escuchó nuevamente a familiares de las víctimas. Finalmente, la juez de circuito de Broward, Elizabeth Schroeder, lo condenó a cadena perpetua por cada cargo que había en su contra, que eran 34 en total. Hoy se cerró el doloroso y traumático capítulo de una de las masacres escolares más sangrientas en la historia de Estados Unidos. Muchos padres y madres de las víctimas terminaron indignados porque Nicolás Cruz no fue condenado a pena de muerte y dijeron que eso manda un mensaje para futuros atacantes escolares. A la juez no se le permitió apartarse de la recomendación del jurado de no condenarlo a pena de muerte por la masacre de 14 estudiantes y 3 empleados el 14 de febrero del 2018 en la preparatoria Marjorie Stoneman de Douglas en el sur de la Florida.